Vamos así a leer algo de la palabra brevemente en el libro de Daniel. Como es una historia muy larga, solo le voy a leer unos dos o tres versos. Daniel, gloria a Jesús. Y le voy a leer desde el capítulo 6, del verso 7. Dice la palabra de Dios, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Que el Señor añada bendiciones a su palabra en esta mañana de hoy. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. No le voy a poder abundar mucho sobre este tema, y es un tema que podemos expandirlo por varias partes. Es una enseñanza muy amplia que recibimos a través de la decisión de Daniel y a través de la importancia de tener una comunión plena con Dios a través de la oración. Pero según observamos en la palabra, esta actitud de Daniel se ha tomado como referencia para muchas cosas en estos días. Bendito sea el Señor. Y es un poco peligroso porque muchas veces una cosa no tiene que ver con la otra. Y usted diría, pero ¿cómo es eso, pastor? Sí, mis amados, porque a veces malinterpretamos, gloria a Dios, lo que es una decisión que está en contra de la voluntad de Dios y de los principios bíblicos, con una decisión que es tomada para cuidar y salvar, gloria a Jesús, la vida de las personas. Observamos el origen principal de la decisión que fue tomada por el rey hacia la prohibición de que nadie pudiera orar durante durante un mes, y nadie pudiera presentarse ante su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel acostumbraba a orar. Un principio que quiero que tú puedas quedarte con él grabado en tu corazón. ¿Acostumbras tú a orar varias veces en el día, o simplemente le dice a Dios, aquí estoy y aquí me voy y ya? Tenemos que tener cuidado, mis amados, cuál es nuestra devoción hacia Dios a través de la oración. Y digo esto porque todos nosotros tenemos un origen de una familia de donde venimos. Y muchos tienen el privilegio de venir de una familia que quizás le ha enseñado la formación de orar desde niño, pero otros no. Pero quiero decirte que Daniel tenía ya por costumbre orar y se le hizo una prohibición de que orara. ¿Pero por qué se le hizo la prohibición de que orara tres veces? O no tres veces, sino ninguna vez. Había una prohibición de que nadie pudiera hacerlo. Según observamos
bendito sea el Señor, se había levantado envidia contra Daniel por la posición que él tenía. Se había levantado hombres perversos, la cual le molestaba la consideración que tenía Daniel con el rey. Tenemos que observar de distintas formas los escenarios de las cosas que suceden en las Sagradas Escrituras y lo que sucede hoy día entre nosotros en lo que estamos viviendo. Muchos toman como referencia que si el gobierno dice no se pueden reunir por tal y tal razón, X cantidad de personas, no solo se está refiriendo a las iglesias, se está refiriendo también a todos los negocios y a todas las cosas que tienen que ver con reuniones de personas. Es un escenario diferente al escenario en donde a Daniel se le prohíbe sin ninguna razón adorar y orar y clamar a su Dios. Daniel pasa por encima la orden del rey. Y el rey era muy amigo de Daniel. Y Daniel tenía mucha consideración hacia Daniel. Pero al rey le tomaron una trampa. Porque jamás en la vida el rey podía imaginarse que lo que estaba haciendo iba a ser para perjudicar a Daniel. Cuando el rey supo esto, que era sobre Daniel que iba a caer la consecuencia de lo que había firmado con su anillo, le dolió en su corazón. ¿Cómo es posible que nosotros podamos interpretar un escenario en las Sagradas Escrituras de una forma la cual es tan diferente a lo que Dios quiere decirnos a través de lo que está pasando y de lo que nos acontece a nosotros en nuestras vidas? Son interpretaciones erradas, mis amados. Pero no es por ahí en realidad que yo quiero llegar en esta mañana a través de lo que le pasó a Daniel. Quiero que tú entiendas cuál es la importancia que tiene de que tú ore a Dios y de que la oración sea algo que sea parte de tu vida, no simplemente una obligación de hincarnos 2 o 3 minutos y pararnos e irnos para nuestra casa. O irnos para el trabajo, para donde estemos. No. Dios quiere que la oración sea parte de nuestras vidas. Y que nosotros podamos clamar a Dios consciente de lo que somos ante Dios. Muchas veces clamamos a Dios porque tenemos un problema y queremos que Dios nos libre de este problema. Muchas veces nos descuidamos de la oración porque sentimos que no estamos recibiendo de Dios lo que queremos y que las cosas no nos están saliendo bien. En el momento que se firmó esto contra Daniel, Daniel siguió su ritmo normal de oración porque la relación que él tenía con Dios no dependía simplemente de que le fuera bien o de que le fuera mal. El tiempo se nos ha terminado, mis amados, en esta mañana de hoy. Es una historia brillante la de Daniel. Y quizás el próximo viernes podamos seguir hablando un poquito más acerca de Daniel. Porque de verdad que el tiempo nos salió corto en esta mañana de hoy. Le damos la gloria a nuestro Dios.